Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día jueves 28 de julio del año 2022. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Ya, como se habrán dado cuenta, volviendo a la normalidad con la señal desde el canal, ya han solucionado. ¡Volvimos! ¡Volvimos! Gracias, Martincito. ¿Cómo anda, Martincito? Bien. Es decir, se ha solucionado los temas de internet en el canal, volvimos a la normalidad, inclusive con Martincito. Vamos rápidamente a compartir las vías de contacto. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Ahí compartimos la vía de contacto de la hermosísima voz de Naomi Ailén París, desde sus hogares Karina Cerey, Juan González, Víctor Parada y don Cristian Armaño, que en realidad no está. ¿Y no pasó la efeméride o pasó la efeméride este? Ah, sí. Acaba de, parece que lo llamé con el pensamiento a Armaño. Vamos, y desde los estudios del canal, ahora sí, el dúo dinámico. ¡Vamos! ¡Volvimos! No grites, Martín, no grites, por el favor. El tímpano desapareció. Sí, no grites, porque encima, ¿sabés cómo sale en las pantallas y en los televisores el grito? No grites. ¡Los quiero a todos! No, si no entiendes como los nenes, ¿viste? Dios mío. El pobre de la señora de Martín que tiene que criar 5. A falta de 4, te dice, tiene que criar 5. Bueno, ¿todo tranqui por ahí entonces? Sí, está la tropa completa, hasta la tenemos a Valentina Ernestina Mesa, no sé cómo es el segundo nombre. No tiene segundo nombre. Bueno, por lo menos no gritaste. Hola Valentina, ¿cómo estás? ¿Sabés cómo me dijo los tímpanos tu compañero de trabajo, no? Todavía me están temblando. Bueno, vamos a comenzar con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días, don Federico? Para el día de hoy, una mínima de 3 grados, una máxima de 15. Che, no me lo entregan a Federico, que bastante tarambana es. Encima van a hablarle. Para hoy, bueno, brisa fresca sol. Ahora está nublado. 3 la mínima, 15 la máxima. Hacía frescor a la mañana. Es mañana viernes, parcialmente nublado. 4 la mínima, 17 la máxima. El sábado, 7 la mínima, 19 la máxima, también parcialmente nublado, al igual que el domingo y el lunes. El domingo con una mínima de 5 y una máxima de 18, y el lunes una mínima de 8 y una máxima de 18 grados. Como decíamos, jueves 28 de julio del año 2022. Vamos con la información que, como es habitual, nos envía Karina Cereijo para recordar que todavía estamos en pandemia. Lo que manda la Municipalidad de Moreno, los flyers, la no baje la guardia, la evidencia científica muestra que las medidas de salud que ya conocemos no protegen de todas las variantes de COVID-19 y de todos los virus respiratorios que se encuentran circulando. Usá barbijo, evitá lugares cerrados, lavá tus manos, no compartas el mate, ventilá los ambientes de trabajo, mantené la distancia. La pandemia no terminó, recordá que la utilización de tapabocas y el lavado de manos evita el contagio. Recomendamos el uso de barbijo en los espacios cerrados y la vacunación. Respecto a los centros de diagnóstico COVID que fueron habilitados durante este mes de julio, ante los crecimientos de casos, más allá de que no hay información oficial ni del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ni desde la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Moreno, sabemos que a nivel nacional las estadísticas marcan un crecimiento de los contagios en coronavirus. ¿Dónde podés hacer el diagnóstico si tenés COVID o no? En la zona sanitaria Moreno Sur son 4 los centros de atención primaria de salud habilitados para llevar adelante los testeos: en Loma de Casasco, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana.
En Juramento, lunes y jueves a las 9 de la mañana. En La Victoria, martes y sábados a las 9 de la mañana. Y en Atalaya, lunes, jueves y viernes a las 13 horas. En la zona sanitaria Moreno Norte, son tres, Centro de Atención Primaria de la Salud Jardines, sábado 9 de la mañana, en 25 de mayo, martes y jueves a las 9 de la mañana, y en Indaburu, los viernes a las 9 de la mañana. Zona sanitaria Trujuy, cinco centros de diagnóstico COVID habilitados, en el Centro de Atención Primaria de la Salud San Carlos, lunes a viernes a las 8 de la mañana, La Fortuna, martes y jueves a las 9, Pavón, lunes y jueves a las 9, San Ambrosio, martes y jueves a las 13, Santa Brígida, miércoles de 10 a 13 horas. En la zona sanitaria Álvarez La Reja, en Altos de La Reja, lunes y miércoles a las 9, y en el Centro de Atención Primaria de la Salud Villa Escobar de Francisco Álvarez, martes y jueves a las 9 de la mañana. Zona sanitaria Paso del Rey, dos centros de diagnóstico COVID habilitados, en Cortés, miércoles y sábados a las 9:30 horas, en Sanguinetti, los jueves a las 14 horas. Zona sanitaria Cuartel Quinto, Parque del Oeste, martes y jueves a las 9 de la mañana, Anderson, lunes y viernes a las 11 de la mañana, Centro de Atención Primaria de la Salud Molina Campos, lunes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana, y en La Esperanza, los jueves a las 10 de la mañana, los centros diagnóstico COVID habilitados por el municipio de Moreno. Recordá, primera y segunda dosis libre para mayores de 3 años en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en todos los vacunatorios de ese territorio. Primer refuerzo libre para personas mayores de 5 años, tienen que haber pasado 4 meses de la aplicación de la segunda dosis. Segundo refuerzo o vacuna COVID, la cuarta dosis, mayores de 18 años, tienen que haber pasado 4 meses de la aplicación de la tercera dosis. Y la quinta dosis para mayores de 12 años inmunocomprometidos o mayores de 50 que recibieron Sinopharm como esquema primario, tienen que haber pasado 4 meses desde la aplicación de la cuarta dosis. Comenzó la inscripción para niñas y niños de 6 meses a 3 años. Para vacunarse tienen que registrarse a través de la app Vacunate PBA. Allí se asignará turno con día, horario y el vacunatorio donde pueden inmunizar a los pequeños. Las fotos sanitarias, vamos, en la región General Rodríguez, vacunatorio COVID Hospitalito, Avenida España y Sarmiento, en el casco urbano, lunes a viernes de 9 a 19 horas, y en Moreno tenés tres habilitados, dos de ellos funcionan de lunes a viernes de 8 a 18 horas, en Moreno Centro, Sociedad Española, España 348, entre Independencia y Dorrego, y en Moreno Norte, la Sociedad de Fomento Los Paraísos, El Salvador 6618, lunes a viernes de 8 a 18 horas, como les decía. En la maternidad de Estela de Carlotto, en Trujuy, sobre la calle Albatros, al 7225, vacunan de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12 horas, que tiene que ver con la vacunación. Y justamente hablando de vacunación, la evolución de las vacunas en territorio bonaerense, un flyer que posteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una población objetivo en la provincia de 16.871.065 habitantes, se vacunó con primera dosis el 94,76%, lo que representa 15.987.447 personas inmunizadas. Segunda dosis, 86,5%, 14.592.638 personas. Y los habitantes de la provincia que recibieron la tercera dosis es el 56,38% de la población objetivo, que representa 9.511.825 personas. Respecto a información que tiene que ver con el área de salud, y en este caso vacunación, dejá ese último flyer, Fede, la SAP avaló la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para niños de 6 meses a 3 años. La Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, avaló la aplicación de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna en niños de 6 meses a 3 años, ya que presenta un adecuado perfil de seguridad para este grupo etario y reacciones sistémicas menores que en personas de otras edades. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un documento que difundió a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que asegura que la vacuna presenta una inmunogenicidad
no inferior a la observada en personas mayores y una eficacia para la prevención de COVID-19 sintomática frente a la variante Omicron, similar a la de la población adulta vacunada. Y acá llegan otras alarmas que tienen que ver con el sarampión. La Secretaría de Salud de Moreno, sarampión, la situación epidemiológica actual nos pone en alerta. Es importante que completemos nuestros esquemas de vacuna tanto niños como adultos. Ante la aparición de síntomas fiebre más erupción en la piel, tenemos que acudir al médico lo más pronto posible. El sarampión puede afectar gravemente a grandes y chicos. Estamos atentos si se presente fiebre más manchas rojas en la piel. Puede ser sarampión. Las vacunas demostraron ser la medida más eficaz para protegernos. Vacunate en la unidad sanitaria más cercana a tu domicilio. Las vacunas salvan vidas, dice el otro flyer respecto al sarampión. Niños y adultos deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según calendario nacional de vacunación. De 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral. Mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicado después del año de vida, doble o triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse. Y si estás por viajar al exterior, haz tu consulta antes de viajar con tu médico de cabecera para revisar tu calendario de vacunas. Importante, la vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión. Información que tiene que ver con el sarampión. Y ahora, hepatitis virales, Día Mundial de las Hepatitis Virales, compartimos información sobre los tipos y formas de transmisión, vías de contacto, el Centro de Enfermedades Transmisibles, es el 0237-466-9210, interno 2023, repito el teléfono, 466-9210, interno 2023, o al celular 11-3807-1827, reitero, 3807-1827. La hepatitis es una enfermedad producida por un virus que genera inflamación en el hígado y que puede llegar a provocar cáncer de hígado, cirrosis y hasta la muerte. Los síntomas comunes: fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de apetito, color amarillento de la piel. Las hepatitis virales son tres. La A, transmitida por alimentos, agua contaminada, falta de higiene, contacto directo con persona infectada, puede prevenirse a través de la vacunación. Hepatitis B, transmitida por sangre, vía sexual, madre a hijo durante el parto, puede prevenirse a través de la infección. La hepatitis C, transmitida por sangre, jeringas contaminadas, vía sexual, no existe vacuna para prevenirla. Así que hoy es el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Y por último, lo que tiene que ver con salud, Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Se abrió la inscripción para el taller de RCP, reanimación cardiopulmonar, para adultos, niños y niñas mayores de 10 años, dictado por la licenciada Sonia Odato en nuestro hospital. El taller se está realizando los días 3 y 24 de agosto, en dos horarios diferentes cada día. Cada taller tiene una duración de aproximadamente una hora y media, cupos limitados. Link para inscribirse en la publicación de Facebook, arroba Hospital Mariano y Luciano de la Vega Moreno. Así que RCP entonces en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, hay que inscribirse en el link de la publicación. Son 3 días, como decíamos. Bueno, acá hay un error en el texto, porque el flyer dice 17, no, 24 dice el flyer, y acá dice 17 de agosto. Así que tenés 3 días. 3 de agosto, capacitaciones. 17 de agosto, 2 capacitaciones más. Así que eso es la información que tiene que ver con la salud. Ponemos lo de los perritos, Fede, también. Campaña de la Municipalidad de General Rodríguez, jornada de adopción responsable, este viernes 29 de julio, de 14 a 18.30 en el predio Estación Cultural, Avenida 25 de Mayo, Intendente Mani, al lado de la estación ferroviaria de General Rodríguez, del lado sur.
Participantes: Refugio Rabito Contento, Hogar Gloria, Hogar Carmela y Mel. Acercate a ver los cachorritos que están esperando una familia. Así que una jornada de adopción responsable en General Rodríguez mañana viernes en el predio de la Estación Cultural, 14 a 18:30 horas, ahí al lado de la Estación Ferroviaria de General Rodríguez. Bueno, vamos a comenzar este noticiero hablando sobre solidaridad, justamente, porque estuvimos con el amigo Jorge Conti de Nutriendo el Alma, porque aceleran la campaña solidaria para que más de 1.600 chicos del distrito festejen el Día del Niño. Vamos a compartir el material. Bien, bien, estamos bastante bien, veníamos muy flojitos, pero bueno, ahora estamos a un mes más o menos de las fiestas y la verdad que repuntamos bastante. Así que van a ser un hecho las cuatro megafiestas en los cuatro comedores y merenderos que ayudamos para estos 1.600 nenes. Todavía nos falta bastante, todavía colaboradores y padrinos, pero vamos a llegar. ¿En qué porcentaje están aproximadamente? Y mira, descontando que BKC se nos va a conseguir toda la gaseosa, que ya justo hablé con Martín, no lo confirmó, pero me pidió unos días más, pero bueno, le dije, mira que tengo una nota, sí le agradezco a BKC, hermano. Así que voy a descontar que Martín la va a conseguir. Con la gaseosa conseguida nos estarían faltando 342 padrinos, así que estaríamos al 71% de la campaña. Bueno, estamos hablando que son cuatro mega fiestas del Día del Niño. ¿Qué es lo que han planificado para estas mega fiestas? Y ahí la gente de los comedores están planificando, por ejemplo, en Manitos Bondadosas vienen unos robots de láser, payasos, los payamédicos, un mago, van a hacer choripanes y hamburguesas para los chicos. Fernanda en Atenea también preparan un espectáculo que siempre lo hace ella con sus colaboradores. Y bueno, nosotros le vamos a cumplir con las gaseosas, los alfajores, las hamburguesas. Lo de la Mora, que es el más chiquitito, está viendo, está definiendo Lilian allá en Francisco Álvarez. Y bueno, y con los gurises estamos hablando. Ya está casi confirmada la fecha. El gurise va a ser viernes 26 a la tarde para poder traer los robots del LED también cuando anochezca. Atenea el 27, el sábado 27, y Manito Bondadosa el domingo 28. El único que no tenemos fecha es en Álvarez. Que están definiéndolo en estos días también. Sí, estamos charlando con la organización de todo. Bueno, Álvarez estaba un poquitito postergado porque hoy justo está cumpliendo 12 años la Mora de existencia, así que estaban con los festejos de los 12 años. Pero bueno, o sea, avanzamos mucho, hicimos una rifa esta semana que la verdad que estuvo muy buena, hicimos la primera rifa loca que conseguimos varios premios, los rifamos y la gente pagaba lo que quería y la verdad nos sorprendieron, juntamos 160 padrinos con esa rifa que rifa esta noche y bueno, quedamos ahí a 342 padrinos que vamos a llegar, tenemos todavía 30 días, así que con 10 padrinos por día vamos a llegar bien. Jorge, ¿qué es lo que va a aportar Nutriendo el Alma a estos festivales? Y Nutriendo el Alma, como siempre, los va a proveer de la, o sea, con esto que está juntando, lo va a proveer de las golosinas, de las hamburguesas, de los chorizos, de las gaseosas, si conseguimos helados. Bueno, en la organización van a estar mucho las chicas, contratamos los robots, ya pagamos los robots de Manitos Bondadosas, los robots de LED, porque todo nos está cambiando el precio de una forma terrible. Así que bueno, la organización, la juntada de cosas, la administración de ir a comprar en la carnicería, comprar en los mayoristas, estamos con empresas que están comprando algo, las donaciones las hacen a través de un mayorista de acá de Moreno también, y como para que quede todo transparente, y después iremos a retirar las hamburguesas, los panchos, todo y llevarlo a todos los comedores, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede colaborar para completar la cantidad de padrinos necesarias? Bueno, nos están faltando en este momento 342 padrinos de 456 pesos cada uno. La gente puede entrar en las redes, en Nutriendo el Alma en Face, en Nutriendo el Alma OK en Instagram o llamar al WhatsApp 11-6297-8888. Mandan un mensajito, dicen quiero ser padrino de un chico, de dos chicos, de tres chicos, le damos las cuentas bancarias, el mercado pago, aportan 456 pesos o lo que sea. Hay gente que dice, che, no puedo, pongo 200, pongo 100, todo suma. Y bueno, bienvenidos a ayudar a padrinar a todos estos nenes, ¿no? Aclaremos que esto nos genera un compromiso en el tiempo, digo, es por esta vez y después quieren continuar, lo pueden hacer. Exacto, para eso después tenemos la campaña Un Tren de Fideos, que a 220 pesos juntamos siempre para la comida de los chicos, pero esto es 456 pesos por única vez, por esta campaña, para recaudar los fondos necesarios para que estos 1.600, 1.700 chicos que van a ir tengan un Día del Niño inolvidable que verdaderamente
hace rato que seguro no lo tienen y los últimos dos años no lo pudimos hacer por la pandemia, ¿no? Y aparte estamos juntando juguetes también. Bueno, el tema de juguetes, ¿qué características, qué condiciones? Cualquier juguete usado que esté en buenas condiciones o que quien quiera traer juguetes nuevos, librito para pintar, útiles, lo que sea, lo puede dejar en Victorica 261 o 9 de julio 248, que son las agencias de Quiniela Morocho, o en cualquiera de los comedores, en el barrio La Perla, Manito Bondadosa, San Atenea de Aras a Fernanda, en La Mora en Álvarez o en La Porteña a Los Gurises. Y bueno, todos los juguetes que juntemos también van a ser entregados a todos estos nenes en la fiesta, ¿no? Bueno, es para la sonrisa de los pibes. Sí, para que los nenes estén un poquitito felices. Sabemos que les cuesta mucho, que cada vez a los padres les está costando más. Vienen de dos años que no pudieron tener un festejo del Día del Niño y bueno, vamos a hacer que este sea impresionante y que sea mega fiesta, como estamos diciendo. Recordemos entonces los cronogramas. El 26, el viernes 26 a las 4 de la tarde, Los Gurises en La Porteña. De paso están todos invitados a poder venir a las fiestas, a ayudar, a estar con los pibes. El sábado 27 a las 2 de la tarde va a ser en Atenea de Aras en Trujuy. Nos va a acompañar La Perlita también con un colectivo, quieren juntar, están haciendo campaña de juguetes ellos. Y el domingo 28 a las 3 de la tarde, 3 y media, en Manitos Bondadosas, en el barrio de La Perla. Y recordemos entonces las vías de contacto para consultas, para colaborar, ya sea económicamente o con mano de obra. Exacto, para lo que quieran sumarse, las vías de contacto son 11-6297-8888, el WhatsApp, Nutriendo el Alma en Facebook, Nutriendo el Alma arroba ok en Instagram. También vamos a hacer unos muñecos gigantes de globos, que me olvidé de comentarte, que bueno, nos va a ayudar gente que sabe decorar en eso, y vamos a ver si podemos hacer un muñeco gigante en cada lugar. Ahí compartíamos lo que nos hablaba el amigo Jorge Conti, Nutriendo el Alma, en esta campaña solidaria que siguen adelante. Estoy terminando de juntar datos, se los voy a estar comentando seguramente hacia el final de este noticiero. Anoche en General Rodríguez, en un intento de robo, un delivery se trenzó a golpes con un ladrón y el ladrón finalmente falleció. Son los datos que, bueno, ya tenemos toda la info por distintas fuentes, justo la estaba escribiendo, así que seguramente hacia el final de este noticiero le pueda pasar con más claridad qué fue lo que pasó anoche en General Rodríguez con mayores precisiones. Vamos con lo que nos quedó de Karina Cereijo, ¿te parece, Federico? Bueno, vamos con la segmentación energética. Desde ayer y hasta el próximo domingo 31 de julio, inclusive la inscripción va a permanecer abierta para todas aquellas personas que aún no hayan realizado la segmentación con cualquier número de DNI. El formulario está disponible en el sitio www.argentina.gov.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina. Al momento de la carga de datos deberá detallarse el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberá informarse el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar también mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico, esto es fundamental, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde. Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el RENACOM, el número de registro tiene que ser incorporado. Y vamos con las vacaciones de invierno. En Merlo, no te preguntan de dónde sos, si sos de Moreno, Fernández Rodríguez, no te preguntan nada. La Secretaría de Cultura de Merlo te invita a disfrutar los últimos días de las vacaciones en el Teatro Municipal de Merlo, con La Puerta de los Sueños, una obra para reír, jugar, bailar, cantar y disfrutar en familia. Funciones 28 y 30 de julio, 12, 14 y 16 horas. Entonces, hoy jueves y el próximo día sábado, 12, 14 y 16 horas. Para mayor información, www.merlo.gov.ar/vacaciones de invierno. Funciones en el Teatro Leopoldo Marechal, todos los días a partir de las 15 horas. Las entradas se retiran una hora antes de la función en La Puerta del Teatro, con la P85 Moreno. Este jueves 28, El Tren de la Danza. Mañana viernes, Cine Azul, adaptado para niñas y niñas con trastorno del espectro autista. Así que hoy en el Teatro Leopoldo Marechal, a partir de las 15 horas,
el tren de la danza con entrada libre y gratuita. Moreno todos los días, Bacacirco, funciones de circo todos los días en vacaciones. Estas vacaciones de invierno vas a poder disfrutar de dos funciones por día en la carpa del circo que funciona en el predio del nuevo Moreno Antiguo, Avenida Libertador y Molina Campos, al lado del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega. Del 18 al 31 de julio, doble función de 15 a 16 horas y de 17 a 18, compañía de payasos, malabaristas, contadores de chistes, entre otros espectáculos. A partir de las 12 horas por orden de llegada hasta completar capacidad. Afuera de la carpa habrá actividades deportivas y recreativas, puesto de pochoclo, maquillaje artístico, back de fotos, entre otras actividades para toda la familia. Hoy ya debe estar por comenzar, porque me parecía que venía un poquito atrasadito. Gaturro el Musical, en la Plaza Doctor Buján, kilómetro 35 y medio de la Ruta 7 en Paso del Rey. Este jueves 28 a las 13 horas los esperamos para que se diviertan y disfruten en familia las vacaciones de invierno. Gaturro el Musical, aparte también estarán el payaso Limoncito y los bichos Bolita, entonces con entrada obviamente libre y gratuita. Hay actividades en la plaza, hay cine, hay cronogramas, sí, claro. Este jueves de 14 a 17 horas, Varieté de la Norma, elenco de teatro inclusivo de Trujuy, en Piovano 1245 en Trujuy. Vacaciones de invierno en el Museo Alcorta, Coleta Palacio 1992, para no perdérselo. Va a estar entonces en el Museo Mancio Alcorta y también en el Club Alto de la Reja, Pilcomayo 3900 en La Reja, de 14 a 17 horas estas actividades. Cine a las 15 horas en el Centro Cultural Chichilo, diré, Marqués de Aguado, esquina Paysandú. Entonces en el Centro Cultural Chichilo, cine, no anuncia qué película, a partir de las 15. Y Los Robles, desde las 11 de la mañana, mini torneo de juegos recreativos, caminata y cuentos en el bosque, las actividades que tienen que ver con el Día del Niño. Nos queda un poco más de información, pero lo vamos a estar compartiendo en los próximos bloques. Antes de irnos a la pausa, vamos a leer algunos mensajes que llegaron al vivo de Facebook. Blanca Rodríguez, saludos desde Uruguay, nos dice. Mirá vos, acá el tiempo está igual que ahí. O sea que fresco, sobre todo. Hertz BNTZ, ¿y cómo haces para ir al médico si no dejan ingresar a ninguna clínica? ¿De qué está hablando? Me perdí. Nora Rodríguez dice: saludo a Nora. Mi papá murió hace poco por hepatitis, nos cuenta. Y apareció la amiga Nati Córdoba. Habla Rodrigo Equipo, hace mucho que no los veía, espero que estén bien. Saludos de otros pagos. ¿Dónde fuiste, Nati? Yo me olvidé de preguntarte, me parece. Así que Nati Córdoba está mirando el noticiero, vaya a saber uno de dónde. Vamos a hacer la primera pausa, Federico, ¿te parece? Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. La casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora.
Asipmed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asipmed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asipmed, más salud, más vida. Segundo bloque de Semanario Actualidad, y atención con esta noticia. Igualmente, la semana que viene, posiblemente inclusive mañana, la volvamos a compartir, porque y vamos a estar comentando si hay algún tipo de novedades, porque la UTA anunció un paro nacional en reclamo de aumento de salarios. Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor, UTA, realizarán el próximo martes un paro nacional en reclamo de salarios dignos, según informaron a Telam voceros gremiales. Efectivamente, vamos al paro el próximo martes 2 a partir de las 22 horas hasta la mañana del próximo miércoles, confirmó Mario Calegari, secretario de prensa de la UTA, en diálogo con Telam. El miércoles a la noche, la conducción de la UTA, con Roberto Fernández a la cabeza, emitió un comunicado donde informó sobre los motivos de la huelga. Fernández, que recientemente renovó la conducción del gremio, aseguró que la organización se vio obligada a tomar medidas antipáticas para poder cuidar los salarios y exigir ser oídos. Ante esta situación, hemos decidido la paralización del servicio del transporte el próximo martes 2 de agosto a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana del miércoles, señaló el dirigente gremial. El líder del gremio de los colectiveros indicó además que hemos reclamado un adelantamiento de las paritarias, pero advirtió que la patronal dice no estar en condiciones de incrementar los salarios. Conocemos la realidad económica que se atraviesa, pero no somos responsables de la situación actual de la inflación que mes a mes reduce el poder de compra de los salarios, consideró. Finalmente, el titular de la Unión Tranviarios Automotores expresó que el gremio realizó un reclamo de adelantamiento de paritarias y pidió un urgente incremento salarial. Nos encontramos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justicia del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente, puntualizó. Así que, pasando en limpio, el próximo martes 2 de agosto, a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana del día miércoles, con todas las complicaciones que esto implica, va a haber paro en el transporte público automotor. Así que vamos a estar informando si hay modificaciones en estas medidas, que obviamente va a complicar el regreso a casa de los laburantes y también la salida de casa de muchos otros laburantes. Así que entonces, paro nacional en reclamo de aumento de salarios el próximo martes 2 de agosto a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana del miércoles, un paro de 8 horas, los colectiveros reclaman incremento salarial. Y el otro tema que tenemos para comentarle, porque hoy se va a realizar una misa, hoy recordamos la Pascua del padre Juan Rossi, párroco y fundador de la parroquia de San Juan Bautista de Paso del Rey,
y párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de Rosario, oremos por su eterno descanso. Hace 15 años fallecía, ya 15 años el padre Rossi. Casó a mis viejos, me bautizó, me dio la comunión, el padre Rossi a mí, fotos un montón acá en casa. No sé, Federico, a vos también, me imagino que el cura Rossi... No, yo nací en Capital y a los 5 años vine acá, pero sí, al padre Rossi lo conocí con el bautismo de mi hermano Fernando, que nació acá, así que sí, el padre Rossi, ¿a quién? ¿Cómo que nació? ¿Cómo que nació acá? ¿Dentro del canal nació? Claro, en esta zona. Sí, en la zona morenense. Por eso somos más, bien, viste, nariz parada. Francisco y yo somos más nariz parada, viste. Entonces. Yo pensé que había nacido Fernando dentro del canal. Y casi, mira. Y sí, pero el padre Rossi casó, bautizó o hizo misa de por lo menos el 90% de la población de nuestra edad. Claro, tal cual. A mí me bautizó. Casó a mis hijos. Creo que casó a mis hijos. Ahora me queda duda. Sí, creo que sí. Hay que fijarse en las fotos. En la foto, Pablo Rossi está en todos los álbumes de casamiento y de bautismo de Moreno. Lo vas a ver por ahí en algún... Bautizarme me bautizó. Calculo que debe haber sido octubre, noviembre del 74 que me bautizó. Así que... O yo estoy equivocado y estoy pensando en mis hermanas. Ahora voy a chequear la información. Bueno, lo cierto es que hoy se hace una misa en homenaje al padre Juan Rossi en la Catedral de Moreno a las... ¿dice la hora? A las 19, me parece, ¿no? 19 horas, sí, ahí está. A las 19 horas. 15 años de su partida física. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los bomberos voluntarios de Moreno. En este caso, ayer estuve en el cuartel central. Acá Nora Rodríguez se bautizó a mis hijos, dice el padre Rossi, y Nati Córdoba a Gowland se fue, un pueblito de Mercedes. Sí, lo conozco. Hace muchísimos años que no voy, pero sí lo conozco. Mirá vos, muchísima más tranquilidad. Vamos a hablar sobre los bomberos voluntarios de Moreno. Ayer estuve en el cuartel central donde se está brindando la capacitación a los aspirantes a ser bomberos voluntarios para el partido de Moreno. Vamos a compartir la primera nota que tiene que ver con el oficial que está a cargo del equipo de instructores, me refiero a Hugo Alarcón, que es oficial de escuadra de los bomberos voluntarios de Moreno, que nos cuenta un poco cómo se está desarrollando este trabajo preparando a los futuros bomberos. En un principio era una totalidad de alrededor de 300 personas, los cuales después de los requisitos que se le ha solicitado por parte de la institución, han quedado alrededor de 100 personas. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos generalmente que termina siendo, digamos, desistir a algunos de los que se van inscribiendo? Y los requisitos fundamentales son tener el secundario completo, no poseer antecedentes penales y principalmente también vivir dentro de la jurisdicción del Partido Moreno. Bueno, se está llevando adelante la instrucción. ¿En qué etapa estamos? En este momento nos encontramos en la etapa de la clase número 14. Estamos viendo lo que es la parte de extintores, clase de extintores, para combatir ciertos principios o focos ígneos. Esta clase número 14, ¿un total de cuántas son aproximadamente? En este momento el personal que ya ha quedado fijo hasta el momento de aspirantes en total son 35 efectivos. Perfecto. ¿Y cuántas clases en total son? Y son alrededor de 60 clases. Estamos viendo que están, bueno, justamente explicabas, con lo teórico, con los extintores. ¿Cuántas clases teóricas tienen? Es una clase teórica que son los días miércoles y los días sábados en la clase práctica. ¿Qué es lo que hacen en la clase práctica? En lo que es la clase práctica ponemos el desenvolvimiento de lo que se ha aprendido en el aula, con los materiales ya directamente trabajando sobre el terreno. ¿Qué serían, 30 clases teóricas y 30 prácticas? Sí, aproximadamente sí. Bueno, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un bombero para poder incorporarse al cuerpo? Bueno, las cualidades fundamentalmente para pertenecer a la institución es tener vocación de servicio hacia la comunidad y estar en apresto a todo tipo de intervenciones una vez finalizado el curso de ingreso. Hugo, ¿cuántos años tenés vos en bombero ya?
En bombero voy a cumplir 27 años de servicio. ¿Qué te cambió a vos, particularmente bomberos? Y muchísimo. Muchísimo porque uno cuando ingresa acá adentro, ingresa con una expectativa nueva y a medida que va adquiriendo conocimiento, antigüedad y jerarquía acá adentro, se da cuenta que es un mundo totalmente distinto a lo que se ve del lado de afuera, dado las responsabilidades que son. Claro, porque las responsabilidades son muchas, no es un club de amigos. No, no, no. Acá hay vida de por medio, lo que es los bienes y la vida misma de cada ciudadano y de nosotros mismos. Ponerlo al servicio de la gente. Bueno, tienen palabras escritas detrás: disciplina, valor, lealtad, características fundamentales para ser bombero. Sí, ese es nuestro lema fundamental y la piedra fundamental de la institución. Bueno, ¿qué ves en esta sociedad tan difícil que tenemos en estos 35 aspirantes que hoy están cursando aquí en el cuartel central? Bueno, dentro del grupo de que recién está comenzando, ¿no es cierto? Se ve un grupo joven a comparación de otros años, personal femenino que se ha sumado a comparación de otros años, pero se lo ve con ganas de aprender, capacitarse y tratar de ingresar a la institución. Estos 35 hombres y mujeres son fundamentales para el crecimiento de la institución, los necesitan. Lo necesitamos por el crecimiento poblacional que es de Moreno y estamos en vía de desarrollo de un destacamento nuevo del cuartel quinto. Por lo tanto, hay que cubrir esos puestos, hay que cubrirlo con el personal del cuartel. ¿Cómo termina la capacitación? ¿Hacen algún ejercicio como hicieron frente a la municipalidad con este simulacro de accidente hace unos meses atrás? Es algo parecido, no de esa magnitud porque evidentemente estamos hablando de gente nueva. Por lo tanto, no de ese tipo de magnitud, pero sí es un ejercicio en donde van a tener que rendir las cualidades de lo que han aprendido durante el curso. Porque el examen final va a ser estrictamente es la pieza fundamental de lo que han aprendido. Con mucha expectativa, ¿hacia fin de año estarían ya formados totalmente y podrían jurar? Sí, la idea que sería para los primeros días de diciembre ya poder estar rindiendo el examen y poder presentar la documentación correspondiente en defensa civil para que puedan pertenecer al grupo de la institución y estar al servicio. ¿Cuántos instructores son en el cuartel? El responsable del curso soy yo y somos alrededor de 5 o 6 numerarios más. A ver, todos profesionales, no es que tampoco son improvisados. No, no, son todos profesionales, son suboficiales de alta jerarquía, suboficiales subalternos y personal de bomberos que de a poquito estamos tratando de que integre el grupo de capacitación. Te lo preguntaba hace un ratito, 27 años de servicio, me imagino que la profesionalización de los bomberos también te ha marcado. Sí, fundamentalmente es eso. Cada día que va pasando hay cosas nuevas, técnicas nuevas, herramientas nuevas y problemas en la calle que son nuevos a comparación de hace 27 años, por lo cual hace que nos vivamos capacitando para ser más profesionales todavía. Ahí compartíamos lo que nos decía entonces el oficial Hugo Alarcón de los Bomberos Voluntarios de Moreno. Y ahora vamos a compartir el testimonio de dos aspirantes a bomberos, Rocío Brites y Brian Acuña, que justamente tienen como objetivo en el curso de este año de vestir el uniforme de los Bomberos Voluntarios de Moreno. Esto nos contaba. El por qué no te lo sabría decir. Es algo que me llama de muy chica, de los 16 años, que siempre tuve curiosidad, por así decirlo, por esto, que es ser bombero voluntario. No tuve el apoyo de mis padres y eso fue pasando los años y fue creciendo. Y ahora con 28 años me doy la oportunidad de hacer algo que me llama y que me apasiona, que es estar acá como bombero voluntario. ¿Qué buscas? Busco ser yo y ayudar a la gente, a las personas que me necesiten o simplemente estar de este lado haciendo algo que beneficie a la comunidad.
Contanos un poco sobre vos. ¿Estudiás, trabajás? Bueno, me decías que tenías 28 años. Sí, sí. Trabajo, soy camarera y creo que eso también me ayudó mucho a querer salir de esa zona de confort, porque es algo que hago de los 18 años, y buscar algo más mío, digamos, algo fuera. A ver, tienen capacitación teórica y capacitación práctica. Sí. ¿Qué te dificulta más? Lo teórico. Lo teórico porque siempre hice, siempre fui muy didáctica, digamos. Entonces, creo que lo teórico, el hecho de estar en constante aprendizaje, es algo que es mucha información que no estamos acostumbrados a nuestro día a día, digamos. ¿Vos en la familia no tenés bomberos? No. Bueno, justamente hablábamos con Hugo, que es el jefe de los instructores. Ustedes le van a tener que decir señor o oficial. Exacto. Que él tiene 27 años en los bomberos voluntarios. Y nosotros, que seguimos hace muchísimos años bomberos, vemos justamente la profesionalización continua que tiene. Sí. Digo, a ver, no es un club de amigos. No. Y eso es muy importante, porque venís y aprendés todo el tiempo de los superiores, digamos, y de tus compañeros también. Brian, contanos, ¿qué edad tenés? Sí, tengo 30 años. 30 años, ¿por sí. qué? No porque tenés 30 años. No, claro. Yo ya había hecho el curso de ingreso en el 2011, con 19 años. La verdad es que fue por curiosidad, más allá de que sí, siempre uno, como cuando es chico, ¿no?, lo llama la atención, los camiones, verlos bajar el camión en la acción, siempre llama la atención, pero nunca se me había ocurrido ser bombero, la verdad. Pero bueno, fue una cuestión de curiosidad, me anoté, había visto que estaban incorporando personal, entonces me anoté. Y una vez que entré, yo me recibí de bombero, estuve algunos años de bombero, y me encontré con algo que totalmente nuevo, porque yo en el curso, durante el curso, pensaba una cosa y una vez que entré dije, wow. ¿Qué cambió? No tenía bien las expectativas claras, pero cuando entras, la adrenalina de salir en el camión, el calor también que se siente de los compañeros, ¿no?, en cada salida, el apoyo. Muchas veces dice que esta es la segunda casa del bombero y es así, o a veces la primera, me ha tocado también. Encontrás un refugio, una puesta a tierra, encontrás motivación para seguir, ¿no?, estudiando, aprendiendo, progresando. Te cambia como persona también, muchos valores. Son muchísimas las cosas que uno incorpora acá adentro. Tocás un tema interesante. ¿Estabas preparado psicológicamente a los 19 años para ser bombero? Yo creo que uno se va preparando durante la carrera. Uno no sabe con qué se va a encontrar, la verdad. Uno se va forjando en cada salida y, bueno, y con el apoyo, ¿no?, de los más antiguos acá adentro, y las experiencias y las anécdotas y todo. Pero creo que desde el minuto cero o del minuto uno no estás preparado al 100%. Bueno, contanos un poco sobre tu vida. ¿Trabajás, estudiás, tenés familia? Tengo familia, tengo un nene de 8 años, Nehuen, que por suerte me apoya un montón también en esta tarea. Trabajo hace 9 años en una fábrica. Hacemos equipos para tratamiento de agua, que también, bueno, aprendí muchísimo en la fábrica, ¿no?, con la experiencia. Y por suerte, bueno, ahora tengo el apoyo también, que me permiten y me dan el tiempo para poder venir acá. Así que... ¿Qué te resulta más complicado, lo teórico o lo práctico? Lo teórico. Lo teórico por una cuestión de hacerte el tiempo para poder estudiar, que muchas veces el laburo, la familia, de un lado para otro se complica un poco. Así que dedicarle mucho tiempo a eso, a veces se complica, es lo más tedioso. Rocío, bueno, tenés un montón de compañeras. Digo, cuando Brian en el 2011 se incorporó, había muy poquitas, no recuerdo exactamente cuánto porque ya pasaron 11 años, pero eran muy poquitas, ahora son un montón. Sí, gracias a Dios, cambió mucho
cambió este tiempo, las mujeres tomamos protagonismo en muchísimos aspectos de la vida, digamos, y hoy en día no es tan, no se te hace tan difícil decir yo quiero formar parte del cuerpo de bomberos voluntarios y que la gente no se mire, no te mire espantado como diciendo qué estás diciendo. Como me pasó a mí a los 16 años siendo mujer, que mi papá me diga eso no es trabajo para una nena. Entonces ahora me siento más fuerte y creo que a todas nos pasa de sentirnos más libres. Bueno, cuando bajás en un incendio, y seguramente le van a pasar, cuando están en medio de la faena, del accionar, nadie se fija si sos hombre o mujer. Exacto. Somos todos bomberos. Ahí compartíamos entonces lo que tiene que ver con la capacitación de los bomberos voluntarios de Moreno. Casi en la mitad de la instrucción, son 60 clases, llevan 15, un cuarto de la instrucción teórica y práctica. Bueno, ayer estaban en la teórica, estaban viendo el tema de los extintores manuales, los matafuegos, y todas las características que tienen, pero bueno, los sábados realizan la parte práctica, la parte física también, así que esperemos que muchos de ellos se puedan incorporar, porque el cuartel que tiene 150 numerarios, entre 140 y 150 numerarios, necesita de más personal, teniendo en cuenta que se va acercando, sin prisa pero sin pausa, la inauguración del destacamento de Cuartel Quinto. Así que esas son las novedades respecto a los bomberos voluntarios de Moreno. En el próximo bloque vamos a estar hablando también de los bomberos voluntarios de General Rodríguez, mientras sigo terminando de redondear para contarle con mayores precisiones la muerte de un ladrón en acción durante la noche de este día miércoles, en General Rodríguez. Así que ahora en tu rato se lo voy a estar contando. Vamos a hacer la pausa, Federico. Estirala un poquito. Te voy a pedir que eso te iba a preguntar, sí. Estirala un poquito, enseguida volvemos. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Busquemos otra Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos.
Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Busquemos otra alternativa. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida.
Se ven... Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, don Tito. Me lo cruzaba en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. Servicios fúnebres. Desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita. 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Está bien, Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Busquemos otra alternativa. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semana de Actualidad, estaba terminando de cerrar la información. En el próximo bloque vamos a estar hablando de lo que pasó anoche en General Rodríguez. Hay sesión del Consejo Deliberante, ya comenzó la misma, ahí el link, según lo que me dice Karina, ya lo tiene Federico. Está hablando en estos momentos Lorena Pereira, concejal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con un cartel que dice Justicia por Sandra y Rubén. Porque el próximo martes, 2 de agosto, se cumplen 4 años de la muerte de Sandra Caramano y de Rubén Rodríguez. Ya 4 años, no hay fecha de juicio todavía, por lo menos lo averigué hasta la semana pasada, no hay fecha para determinar las responsabilidades que culminaron trágicamente con la muerte de la vicedirectora de la escuela primaria 49, Nicolás Avellaneda, del barrio Averasturi, de Moreno Norte, Sandra Caramano, y del auxiliar Rubén Rodríguez. Así que en estos momentos está hablando Lorena Pereira, así que hay sesión en el Consejo Deliberante de Moreno. Seguramente vamos a estar hablando, bueno, vamos a ir pasando
en el transcurso de lo que resta en el noticiero y mañana con algunas repercusiones de lo que hoy pase en el recinto. Vamos a hablar sobre una joven morenense que en estos días ganó junto a un equipo integrado por otras dos chicas una competencia internacional en ciberseguridad. Esta joven morenense estudia en la UTN, se llama Guadalupe Grasso Villalba, amiga e hija del amigo Daniel Grasso y de Gladys Villalba, dos amigos de Trujillo. Y bueno, estuvimos hablando con ella para que nos cuente un poco cómo es esta profesión que ha elegido, que predominan los hombres. Vamos a compartir la nota. Básicamente es una competencia que se viene haciendo, este ya el quinto año, junto al Estado Nacional, junto a la OEA y Trendmicro. Consiste en reunir distintas mujeres de los distintos países. Primero se hace todo por país, ¿no? En los distintos países, mujeres que trabajen en tecnología o que estén interesadas en el área, con el fin de que pasemos una jornada resolviendo desafíos y toda esta competencia de ciberseguridad. Claro, sí. A ver, porque evidentemente nosotros que ya peinamos canas y algunos peinamos cada vez menos, poco entendemos de estas cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad que tenemos en los tratos cotidianos y sobre todo se ve a través de la pandemia, la interacción que estamos llevando adelante de manera virtual como estamos haciendo vos y yo en estos momentos. Sí, tal cual. Incluso estos workshops técnicos son en ambientes simulados donde supuestamente hay un ataque y nosotras en equipos, que son equipos organizados al azar, que se te ponen en ese mismo día, te juntás con las chicas y ahí empiezan a resolver, ir buscando punto a punto de los distintos pasos para descubrir, ¿no? Un poco cómo fue que hackearon esa empresa, ¿no? Que sería, bueno, es todo simulado. Ahí vamos entendiendo el meollo de la cuestión. Estamos hablando de hackeos. En esta realidad virtual que atravesamos se están convirtiendo más usuales. Por ejemplo, estos problemas que le fueron planteando, ¿hackeos de qué tipo? Digamos, ¿a base de datos? ¿Cuál fue el simulacro que hicieron? Sí, acá más que nada era cómo proteger lo que sería todo en la nube, que hoy en día tenemos todo con lo de AWS, con Amazon, que está todo en la nube. Fueron distintos desafíos para ver cómo proteger esos ambientes. Si bien no llegamos al final, así que no supimos bien cuál era el problema así en grandes rasgos, lo que se va viendo durante el desafío es que siempre lo más mínimo puede llegar a afectar a toda una infraestructura, ¿no? Toda una empresa. Lo más sencillo, así como te lo digo, un robo de credenciales. Alguien dejó la contraseña expuesta y te la robaron y ya con eso pueden acceder a toda la red, a toda la empresa y moverse entre las computadoras y ahí es donde pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, ¿y ustedes tuvieron que encontrar la solución a ese hackeo? Claro, eran 50 desafíos distintos en los que teníamos que ir tratando de resolver paso a paso lo que iban planteando, ¿no? Era, más que resolver ese hackeo, era descubrir a través de los logs, que serían los registros que van quedando, descubrir qué es lo que había pasado, ¿no? Claro. Para poder llegar a una conclusión. Desde la ignorancia absoluta, porque vos sos la experta, en este tipo de ejercicio que hacen, ¿también buscan al que hackeó o solamente lo que pasó? Y, se busca que nos metamos más en lo que es el cómo pasó para poder proteger los servidores o, bueno, los equipos que están infectados, para proteger lo que ya está roto y para, proteger lo que no está roto y limpiar lo que está roto, ¿no? Sería eso, básicamente. Bueno, más allá de tus nervios que se hacen evidentes y no tendrías por qué ponerte nerviosa porque vos sos la que sabes, tu equipo estuvo conformado, me decías, al azar.
¿Cuántos eran los participantes y de qué regiones eran esas chicas que participaron? Bueno, este equipo se formó el año pasado, al que habíamos participado en la competencia a nivel nacional, junto a Gisela Mancuello y Jimena Conde. Éramos un equipo de tres, eran casi todos los equipos entre tres y cuatro personas, van dividiéndolos cuando a medida que va pasando ahí, o sea, dividen los equipos antes de que comience la competencia. Y éramos tres personas el año pasado compitiendo acá en Argentina, y ahora también, bueno, como éramos el equipo ganador, representamos al país en la parte regional. Nos presentamos frente a distintos países de Latinoamérica, si no me equivoco eran 11 países, con casi 25 o 26 mujeres de toda Latinoamérica, ¿no? Fue exclusivamente para mujeres. Sí, eso es muy importante, es solamente para mujeres, sí, es para que... Y te interrumpo, porque por lo poco que pude ver en ciberseguridad, el porcentaje de mujeres que participan es bajo. ¿Es así? Sí, no solo en ciberseguridad, sino que en todo el área de IT, de sistemas, hay muy pocas mujeres. Lo que busca este workshop técnico es que se sumen más mujeres y que buscar que nos comprometamos más y que cada vez seamos más mujeres en el área, ¿no? Uh-huh. Y eso también es mi mensaje para quienes me estén escuchando, que si te interesa lo que es sistemas, si te interesan las computadoras, si te interesa lo que es seguridad, te sumes, vayas preguntando, vayas consultando, porque siempre necesitamos que haya cada vez más personas, ¿no? Y más mujeres, porque somos muy pocas. Te vas a encontrar en una oficina en la que puedes llegar a ser vos la única mujer en el lugar. Y es increíble. Como en el 2022, una sola mujer entre tantos varones trabajando, ¿no?, sobre lo mismo. Guadalupe, vos sos de Moreno. Las otras chicas que participaron, ¿de dónde son? Una es de La Plata y la otra chica es de Capital. ¿Ustedes se reúnen habitualmente o lo hacen de manera virtual? No, el año pasado, como fue al azar, fue la primera vez que las vi a las chicas, que nos juntamos a través de Discord y Zoom, ni siquiera las vi. Y cuando nos enviaron hace unos días que se iba a jugar la final regional, nos volvimos a contactar por un grupo de WhatsApp que habíamos tenido. No nos habíamos juntado antes, es la segunda vez que nos juntamos a hacer esto técnico, pero todo virtual, ¿no? Es decir, vos a ella físicamente no las conocés. No. ¿Este concurso que han ganado tiene algún tipo de premio? ¿Cuál era el incentivo? Sí, te lo dicen al final, de todas formas, nunca vas por el premio, ¿no? Si no, yo iba para divertirte, para vivir la experiencia. Y por el desafío. Es un desafío, sí, es un desafío tipo Capture the Flag, que es para capturar la bandera. O sea, que tenés que ir resolviendo de a puntos para poder ir agarrando las banderas y ir llegando al final, ¿no? Los premios los van a estar, o sea, si bien los dijeron, nos los van a estar enviando en estos días. Entiendo que está relacionado a un curso de Amazon para que sigamos con nuestros conocimientos sobre lo que estuvimos trabajando, para que sigamos capacitándonos sobre eso mismo, ¿no? Uh-huh. Vos, Guadalupe, estás estudiando sistema, que contanos un poco sobre vos. Sí, yo, bueno, arranqué la licenciatura en sistemas. También ahora estoy estudiando ingeniería. Mi objetivo siempre fue estudiar sistemas. Desde muy chica estoy estudiando, los primeros años de secundaria me metí en un taller opcional que era de robótica, y ahí empecé a dar mis primeros pasos en lo que es el área de sistemas, ¿no? Uh-huh. Empecé un poco con programación, pero no sabía nada, así que yo solamente ayudaba al profesor con lo básico, y ahí pudimos construir un robot con mis compañeros, que nos presentamos en la RoboLiga y ganamos el primer premio al robot autónomo, si no me equivoco. Ahí, así que ya desde ahí como que había estado interesada en el área, ¿no? ¿Dónde estudiaste la secundaria? En la secundaria, en el Colegio Parroquial Santa María del Trujuy, acá en San Miguel. Perfecto. ¿Y en la universidad te estás siguiendo ingeniería? Sí. ¿En qué universidad estudiaste? Estoy en la UTN. Bueno, una universidad nacional, obviamente. Sí, obviamente. Y esto revaloriza también la educación pública a través de los desafíos que vas planteando. Sin dudas. Por último, Guadalupe, un mensaje nuevamente para aquellas chicas que no se animan a incursionar en el tema de sistemas. Bueno,
sé que puede llegar a ser complicado sumarte a un área tan llena de varones, porque es complicado, pues siempre va a haber distintos obstáculos, pero lo importante es que te puedas encontrar con distintas chicas, que te puedas unir y que puedan juntas crear un vínculo en el que, por más que pasen cosas que te la bajen, por así decirla, vos digas, no, yo la verdad que es algo que me gusta, no voy a dejar que nada ni nadie me diga que no puedo estudiar o trabajar de esto, ¿no? Porque lo que pasa también es que en las universidades los profesores mismos en sistema te dicen, o sea, te la quieren bajar por ser mujer, porque como que son solamente ellos, y no es así. Todas podemos llegar, todas podemos estudiar sistemas, todas podemos trabajar en el área. Lo importante es estudiar, no rendirse y encontrar siempre estar con más mujeres, ¿no? En el que te puedan acompañar en el camino. Yo con lo que es el Cyberwoman Challenge había participado la primera vez y con mi equipo habíamos quedado en último lugar. O sea, yo no sabía nada de tecnología, me presenté igual, dije, esto es una re oportunidad para aprender. Y nada, me mandé sin saber nada. y bueno, quedamos en el último lugar. Después me presenté el año pasado con otro equipo y ahí sí logramos llegar a la final. Es una locura porque sin conocernos pudimos conectarnos técnicamente y cada una aportó su granito de arena para poder ir solucionando, ¿no?, los distintos desafíos. Estudias ingeniería de sistema, queda claro eso. Sí. ¿Y cuántos profesores mujeres tenés en sistema? No, la verdad que durante mi trayectoria en la universidad me crucé con varias profesoras mujeres, eso lo puedo reconocer, pero sí es el aula. hay una materia que estoy cursando que soy la única mujer en el aula, literalmente. Está el profesor, el ayudante de cátedra y todos mis compañeros, y yo ahí. Sí, es... necesitamos más chicas que estén en el área en sistemas. Me pueden contactar a mí, se pueden acercar a cualquier grupo de mujeres que siempre va siempre hay alguien. Bueno, y justamente para que se pongan en contacto con vos, ¿tenés Instagram, Facebook? ¿Cómo se ponen en contacto con vos? Sí, me pueden encontrar en las redes como Guada Grasso y sí, en LinkedIn también Guadalupe Grasso, ponen mi nombre en cualquier lado y ahí en las redes voy a aparecer. Justamente unas palabras de aliento van a recibir las chicas. No, sí, obvio, aliento, y las puedo ayudar y las puedo guiar para saber si quieren estar en sistemas o si quieren trabajar en ciberseguridad o si tienen preguntas. Si bien no tengo todas las respuestas, las podemos buscar juntas y podemos crear vínculos y sumarla a los grupos en los que estoy para que no estén solas, ¿no? Para que estemos todas juntas y sigamos trabajando y seamos cada vez más mujeres en InfoSec y en tecnología. Muchísimas gracias. Bueno, las invito a todas. Ahora, sí, en unos días van a lanzar la nueva, ¿cómo es? La competencia esta del Cyberwoman Challenge, pero acá a nivel nacional. Así que las invito a todas a que participen y no se dejen ganar por el miedo. Ahí son todos desafíos que están todos detallados. O sea, es algo... a nivel técnico tal vez requiere algunos conocimientos, pero no es nada imposible. Ahí conocíamos entonces a Guadalupe Grasso Villalba. Es muy interesante el tema, lo hablábamos con Federico por interno, hay películas de suspenso con esta temática, y revalorizar también la educación pública. Guadalupe estudia en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, es de excelencia, y que ya anticipo un tema que seguramente se los voy a estar comentando por arriba mañana, pero vamos a estar ampliando la semana que viene, porque mañana a las 10 de la mañana en General Rodríguez se va a firmar un convenio entre el municipio local y la Universidad Tecnológica Nacional, donde el municipio va a ceder tierras para que se erija en General Rodríguez una sede de la UTN. Eso es muy importante también. Y aquellas chicas que quieran incursionar en el tema de la ciberseguridad se pueden poner en contacto con Guadalupe Grasso Villalba, que las va a estar asesorando y acompañando para que no quede solamente en un sueño, sino que se haga realidad. Y realidad también va a ser en el corto plazo, ya que hablábamos de General Rodríguez, el nuevo cuartel de los bomberos voluntarios
de General Rodríguez. El cuartel central se van a mudar del centro de General Rodríguez, que quedó, no digo inoperativo, pero con muchas complicaciones para operar, teniendo en cuenta el crecimiento del éxodo urbano en el casco céntrico de General Rodríguez, y se estarían mudando en las inmediaciones del Hospital Vicente López y Planes, en el bosque del hospital. Allí se estaría construyendo el nuevo cuartel de bomberos. El amigo Raúl Nieto estuvo hablando con el comandante mayor Fernando Aguirre respecto a la actualidad de los bomberos voluntarios de General Rodríguez, y esto decía. Mira, hoy nosotros, gracias a Dios, y bueno, y fuera de esta crisis general, estamos bien, estamos cómodos. No digo que nos sobra, porque nunca te sobra, el bombero nunca sobra. Calcular que nosotros ahora tenemos que equipar 17 bomberos a fin de año, y hay que equiparlos completos. ¿Está? Hicieron un gasto importante hace poco también. No, estamos con de equipamiento. De equipamiento. Siempre estamos ya tratando de invertir para, primero, con equipamientos, porque los equipos se vencen. La mayoría están todo en dólares, o sea, por más que sea por los dólares oficial y todo, pero aumenta igual. Y los ingresos son en pesos. Entonces, digamos, o sea, todo lo que es el equipamiento de bomberos, te diría que el 80 o 90% está atado a dólar, ¿verdad? O son cosas que se hacen con materiales de afuera, o directamente vienen de afuera. Entonces, es muy complicado la parte de equipamiento. Igual así todo, hoy tenemos la tasa municipal, que es la que que aportan todos los vecinos de Rodríguez cuando pagan la tasa de servicios generales. Uh-huh. Después está un subsidio nacional y uno provincial que viene, que, o sea, a toda ayuda a que podamos, y bueno, los socios, que estamos siempre con campañas de socios que colaboran a través de la página, y podemos hoy estar, digamos, pero obvio que siempre falta. Digamos, porque uno quisiera tener un montón de cosas que hay, encima cada vez salen más cosas para bomberos, pero y por lo general, tú como siempre digo, con más tecnología de afuera, y cada vez son a veces inalcanzables, ¿no? Cuartel de bomberos nuevo. Sí. ¿Ya se empieza a trabajar? Hoy estamos en este momento, por eso yo te dije hoy que no sabía si podía venir, tenemos una reunión con las dos empresas que tienen ahora en el cuartel, para definir un poco qué proyecto usamos. Tenemos la empresa de Strugmar, que es la que está acá en la ruta 24, que ayer el dueño Martínez tuvo el inconveniente con el helicóptero. Ah, mirá vos, justamente. Tuvieron que ir allá. Gracias a Dios el piloto resultó ileso. No, gracias a Dios, sí. Y después la otra empresa, que es MLB, la que está en la ruta 24 también, frente al Atlas. Bueno, son los dos proyectos que estamos viendo. Así que las dos empresas van a presentar el proyecto ante el Consejo Directivo y la Jefatura, para después empezar a decidir, porque lo que hay que terminar de definir, una vez que está el proyecto definido, que están trabajando ya en lo que sería el impacto ambiental, pero para cerrarlo faltan dos cosas. Primero, definir cuál proyecto es para cerrar lo que sería, digamos, el impacto ambiental sobre el lugar. Y ahora vamos a estar, hay tanta maleza en el predio, digamos, de años de nada, que vamos a tener que, sin sacar ningún árbol, nada, limpiar todo lo que es la maleza para poder, porque el agrimensor que vino... ¿Maleza? ¿Qué le llamas? ¿A las plantas de laurel, por ejemplo? Y aparte todas esas, pues igual ves, están los árboles, después están un montón de ramitas, ramas que van creciendo, todo lo que es el sotobosque. El sotobosque, digamos, que eso hay que limpiarlo. La idea es limpiar todo, dejarlo como está el sendero, digamos, los árboles, todo limpio, para poder medir encima, porque es imposible llegar a medir las dimensiones del terreno, porque se pudo medir adelante cuál sería dónde arranca el terreno, pero para adentro no, porque con los agrimensores usan GPS dentro del monte, no detecta. ¿Qué? Pero bueno, a partir de ahí, una vez que esté definido, es que queremos hacer un poco de limpieza, sin retirar ningún árbol, nada, solamente la limpieza, para poder determinar bien qué espacio hay y qué espacio es el mejor para poder poner el proyecto en el lugar, ¿no? ¿Qué opinas cuando te dicen están intrusando, están dejándonos sin monte del hospital? Ya, entiendo la opinión, digamos, de los que mantienen el monte del hospital.
La verdad que lejos de eso, primero, porque no es que vamos, si vamos a un sector del monte mucho más chico de lo que es el monte, y la idea es, llegado el caso también con todo lo que dé el informe, si hay que hacer algún replanteo, hacerlo, si hay que así, reponer o hacer, digamos, una forestación en algún otro lado del sector, lo haremos, o sea, todo depende, digamos, del primero, que todavía no sabemos si hay que sacar un árbol, dos o diez, porque todavía eso no lo sabemos. Entonces digo, voy a hacer opiniones, puede haber un montón, pero nadie sabe tampoco, nadie se acercó tampoco a hablar con nosotros, o sea, todos los que se quejan, incluso ninguno vino, ni hace un año que estábamos con esto, en junio del año pasado fue que se aprobó la ordenanza. El predio es nuestro, porque ya está, o sea, el predio no dejó de ser público para ser un predio de bomberos. Ya fue cedido por la provincia. La provincia, hace un año cuando se armó semejante lío que hicieron ¿Y nadie fue a hablar con ustedes? Nadie, a bomberos nadie vino a hablar de ninguno de los... Nadie se plantó con vos y te dijo, Fernando, pará, ¿cuántas plantas me vas a sacar? Ya sabes ¿por qué me vas a sacar esa planta? ¿Por qué no lo haces en otro lugar? ¿Por qué no lo haces en el polo industrial, en el SEIC? Nadie. En un año, todos saben dónde está el cuartel, todos saben, me conocen a mí, me ven todos los días. A mí nadie vino a hacer un planteo ni a preguntarme. Pero no digo planteo, que vino a preguntarme, che, ¿por qué ahí? ¿Por qué no ahí? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ahí? Porque hoy es el único lugar que tenemos nosotros aptos. Si hoy se apareció otro lugar, no tengo problema, digamos. El tema es que hace un año, que es el único lugar que en su momento Darío, porque esto se empezó a gestar con el gobierno de Darío, y se terminó de concluir en el momento de Mauro ahora, hace un año. Pero fue el único lugar que, a través de con el municipio, y bueno, con las dos gestiones, el único lugar apto hoy, y que sea público, porque está bien, yo podría, por ahí, no sé, primero que no hay, ¿no?, lugares, pero podría haber un predio vacío que está al lado del Mundo Caño, pero es imposible pagarlo, o sea, porque es privado, nadie te va, ni nadie, por más que seamos los bomberos, nadie va a decir, che, tomá, quédate con el predio, voy a hacer el cuartel acá. O sea, puede haber uno o dos predios que están logísticamente también en el lugar, pero el tema es que es imposible hoy para nosotros ni para nadie, o sea, si alguien lo consigue y nos da, perfecto, o sea, no tenemos problema. El tema es que después sí, algunos han venido, ¿por qué no van al parque industrial? ¿Por qué no? Y sí, también podemos ir al Sommer a poner el cuartel, no vamos a molestar a nadie, vamos a estar tranquilos, no, pero cuando alguien pide un servicio nuestro, van a tener que esperar a que lleguemos, porque, está bien, lugares lejos hay, pero no, operativamente es inviable que estemos nosotros a 1 o 2 kilómetros del centro. Porque vos pensás que yo vivo acá a 2 cuadras. Cada vez que toca el arma yo me tengo que ir hasta el parque industrial, en mi auto primero, subirme al camión, cambiarme y venirme para acá. Cuando se te prendió fuego la casa, cuando llegué, ya dejó de ser operativo. Esa es la realidad. O sea, no es ni capricho, ni porque sea el monte. Ojalá, antes de arrancar, venga alguien y me diga, mira, tengo este lugar para que ustedes se muden. Y si es viable, lo vamos a hacer. O sea, no es un tema de ni capricho ni nada. Es un tema que hoy, potencialmente, nosotros tenemos un cuartel que el último Escaña que compramos, que presentamos ahora el 1 de junio, no entra dentro del cuartel por su altura. Ya los camiones cada vez más grandes no entran. No entran en capacidad porque ya con los móviles que tenemos, antes vos teníamos, cuando yo entré a los bomberos, con el mismo cuartel, con la misma infraestructura, hace 46 años el cuartel no cambió nada en infraestructura. Teníamos 7 móviles, hoy tenemos 19, pero 7 móviles chiquitos. Hoy tenemos 19, que el 80% son móviles grandes, cisternas, autobombas muy grandes, porque hoy es así, digamos, la realidad. Cuando en ese momento éramos 30 y pico bomberos, hoy somos 82. No tenemos lugar ni para que el bombero pueda estar en la cuadra donde nosotros nos cambiamos la ropa. Ya cuando entre los 17 no vamos a tener lugar para estar. Estamos con un galpón alquilado a una cuadra del cuartel con el taller mecánico, que mañana la gente nos deja de alquilar y ahí no vamos a ver dónde poner un taller mecánico cerca del cuartel y que sea operativo. Lo cual, los chicos hoy, con el tráfico que hay en Rodríguez, porque hoy es impresionante, los chicos viven en la calle con el riesgo de que un auto lo atropelle lavando los camiones cuando llegamos al servicio. No tenemos otro lugar donde lavar para cargar las unidades. Entonces, hoy el riesgo... Está todo, yo entiendo a todo el mundo, pero yo hoy velo por prestar un buen servicio, que los chicos puedan estar cómodos y seguros, y yo velo por eso, ¿sí? Y la verdad que tampoco es que vamos a deforestar
todo el monte del hospital, ¿está? Yo entiendo que haya gente, pero bueno, me gustaría también, el monte del hospital está como está y, o sea, fuera de los que defienden el monte, la verdad que tampoco, no, o sea, fuera del discurso, no veo que haya otra cosa que sea un discurso de defender el monte, porque el monte está abandonado hace años, desde que yo era chico y iba al secundario, está igual o peor, y fuera de... ¿Por algún... escabullía Fernando? No, no, yo... Esa cara de pícaro, esa cara de pícaro, esa cara de pícaro. Yo iba al Mixto, y como el Mixto no tenía previa, hacíamos gimnasia en el polideportivo. Ahí en el... Y el monte del hospital está igual o peor, nunca nadie le dio bolilla, digamos, nadie. O sea, siempre digo, mucho discurso, pero la verdad, yo tengo que velar por la seguridad y porque podamos estar en un lugar cómodo para prestar un servicio. A mí, yo no, con esto no gano nada, es algo, digamos, es para la comunidad, o sea, no es acá que yo voy a hacer un negocio para mí, nada. Yo... No, no, ¿qué vas a hacer con el cuartel viejo? Tampoco. A ver, porque la idea del cuartel viejo es quedarnos y poder hacer algo ahí, y llegado el caso, si hay que vender el cuartel, se venderá el cuartel, a quien, digamos, no sabemos qué vamos a hacer todavía. La idea es no vender, pero si para terminar el cuartel nuevo tendría que vender, y bueno, puede ser una posibilidad. Nosotros tenemos el cuartel, que son dos predios, y casa por medio con la de Roberto, tenemos una casita que era la casa de Miguel Esperanza. Ahí tenemos la... Esos dos es todo cuartel bomberos. Esa casa, digamos... Todo eso es cuartel de bomberos. Claro, pero la casa de Miguel Esperanza, que ahí está la administración, tenemos la ropería, o sea, ahí no hay nada, digamos, que... No, o sea, es una casa, digamos, adaptada. Pero bueno, esas son tres predios que nosotros tenemos ahí. No quita que podamos venderlo o no venderlo, yo no digo que no. Pero a ver, ¿se venderá? Si llegas al caso, se necesita para poder terminar el cuartel, y por ahí sí o por ahí no. O por ahí poder hacer algún proyecto el día de mañana cuando terminemos el cuartel. Algo que también le dé una renta al cuartel para poder seguir financiándolo. Ayudarlo. Claro. Bueno, esto que está atravesando General Rodríguez, porque hoy estuvimos en la firma de convenio para retomar la obra de la escuela secundaria número 9 del barrio Altos del Oeste, antes de llegar a Malvinas, antes de llegar a Ruta 24, casi en el límite con Moreno, al lado del barrio Güemes, básicamente. Tiene que ver con la explosión demográfica que ha tenido General Rodríguez. El cuartel central de los bomberos voluntarios de General Rodríguez quedó absolutamente inadecuado para llevar adelante las tareas que se necesitan en esta ciudad. Por eso, esa ubicación en el monte del hospital, con estas discusiones que ya hemos desarrollado en anteriores ocasiones, el año pasado, no me acuerdo exactamente cuándo, o al final de la gestión de Cuba, ya la verdad que se me... con esto de la pandemia como que se me achicaron los márgenes de los tiempos, que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Lo cierto es que están teniendo allí los bomberos voluntarios en el monte del hospital, el cuartel central, va a permitir, por ejemplo, atender las necesidades del sector industrial, también de la ciudad de General Rodríguez, y evitar todo el caos de tránsito que se arma cada vez que tienen que salir por la calle Sarmiento. En el General Rodríguez, lo que es un caos realmente, porque está a una cuadra y media de la estación, a dos cuadras de la estación, a una cuadra y media de, a tres cuadras de la estación, a dos cuadras, a una cuadra y media del Palacio Municipal de General Rodríguez, Avellaneda, no Sarmiento, Sarmiento hermano hacia Moreno, Avellaneda, y tienen que salir y es un caos realmente, es imposible que puedan salir, o salen con todas las problemáticas que van generando en el tránsito. Por eso es importante que finalmente se pueda hacer el cuartel de bomberos en otro lugar que permita una salida rápida, que sea operativo y que no genere demasiado conflicto en el tránsito. Así que vamos a ver cómo avanza este proyecto. Vamos a compartir las efemérides, ¿te parece, Federico? Acabo de terminar el artículo, lo voy a leer sin editar al aire en el próximo bloque y de paso voy a hacer las correcciones cuando las detecte, porque esto de escribir mientras estamos haciendo el noticiero se hace complicado. Vamos con las efemérides del amigo Ernesto. Dice, buen día, gente, ¿cómo están? Lindo para tomar el solcito al reparo del viento. ¿Saben qué pasó esta mañana tipo 8 que llamaron a los bomberos?
Sí, según lo que tengo entendido, por la noche estuve en los bomberos, justamente con la nota que salió la primera dotación y no tenían segunda dotación por el horario, porque como son voluntarios, muchos bomberos trabajan en este horario, entonces por la mañana entonces tuvieron que llamar a una a otra dotación. Tengo entendido que no fue nada grave, pero no tenían dotación de apoyo si necesitaban, justamente por eso hicieron sonar la sirena. Es lo que me comentaron por arriba. Vamos con la primera efeméride. Juan Vucetich Kovacevic, 20 de julio de 1858, 25 de enero de 1925, antropólogo y policía de origen croata, cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas digitales que dactilares el 28 de julio de 1892, un sistema que fue adoptado después por todas las policías del mundo. Día contra la hepatitis, 28 de julio desde el año 2017, el Día Mundial contra la Hepatitis, establecida por la Organización Mundial de la Salud en 2017, por el ser el día del nacimiento del doctor Baruch Blumberg. Baruch Blumberg, 28 de julio de 1925, 5 de abril del 2011, científico que obtuvo el Premio Nobel en Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas. Blumberg identificó el virus de la hepatitis B y posteriormente desarrolló su vacuna. Mirá vos, no sabía por qué motivo era el día de la hepatitis. Velero Mimosa, barco en el que viajaron desde Liverpool el 25 de mayo de 1865, 153 colonos galeses, 56 adultos casados, 33 hombres solteros, 12 mujeres solteras, 52 niños, a la Patagonia Argentina, donde no había asentamientos poblacionales permanentes. Desembarcaron en el Golfo Nuevo el 28 de julio de 1865 en la zona de Puerto Madryn. Debido a la falta de agua, la colonia se fundó a 50 kilómetros al sur, junto al valle inferior del río Chubut, dando origen a los primeros pobladores de Rawson y Guiman. En él viajaban mujeres, niños y hombres de todos los oficios, como sastre, zapatero, ladrillero, herrero, carpintero, almacenero, farmacéutico, médico, impresor, maestro, predicador, agricultor y minero. Así que un día como hoy, en 1865, arribaba a la República Argentina el velero Mimosa lleno de galeses. Silvina Ocampo, 28 de julio de 1903, 14 de diciembre de 1993, escritora, cuentista y poeta. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica. Se la considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX, Premio Municipal de Literatura en 1954, Premio Nacional de Poesía en 1962, el Gran Premio de Honor de la SADE en 1992 y el Premio Conex en 1984. En 1937 publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, compuesto por relatos breves, la mayoría no supera dos páginas. La obra de Ocampo es reconocida principalmente por su inagotable imaginación y su aguda intención para las inflexiones del lenguaje. Dueña de un lenguaje cultivado que sirve de soporte a sus retorcidas invenciones, Ocampo disfraza su escritura con la inocencia de un niño para nombrar, ya sea con sorpresa o con indiferencia, la ruptura de lo cotidiano que instala la mayoría de sus relatos en el territorio de lo fantástico. Johann Sebastian Bach, 31 de marzo de 1685, 28 de julio de 1750, compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor del periodo barroco, de gran fama como organista y clavecista en toda Europa, por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística. Es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia de compositores y músicos como Mozart, Beethoven, Mendelssohn y Chopin. Entre sus obras más conocidas se encuentran Conciertos de Brandeburgo, La Misa en Si Menor, La Pasión según Mateo y La Tocata y Fuga en Re Menor. Primera Guerra Mundial comenzaba un día como hoy, en 1914, 11 de noviembre de 1918 se producía el armisticio, anteriormente llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica central en Europa que empezó cuando los austrohúngaros iniciaron las hostilidades contra el intento de invasión de Serbia y finalizó cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.
divididas en dos alianzas, la triple alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, por un lado, y por el otro, el triple entente, formado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, y que posteriormente se sumó Estados Unidos, en 1917. Antonio Vivaldi, 4 de marzo de 1678, 28 de julio de 1741, compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano, del barroco se lo considera uno de los más grandes compositores barrocos y su influencia durante su vida se extendió a toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría se refleja en el haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época, compuso unas 770 obras, entre las cuales se encuentran más de 400 conciertos para violín y una variedad de otros instrumentos musicales, y cerca de 40 óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. Y por último, Emmanuel Ginóbili, 28 de julio de 1977, ex jugador de baloncesto, considerado por especialistas, deportistas y entrenadores de este deporte como el mejor jugador de América Latina, uno de los mejores y más influyentes en la historia de la NBA. Debutó en la Liga Nacional de Básquet el 29 de septiembre de 1995, debutó en la Selección Nacional de Básquet el 30 de julio de 1999, debutó en la NBA el 29 de octubre del 2002. Bueno, fue en la Selección Nacional, medalla de bronce en el Campeonato FIBA de América del 99, medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas del 2001, medalla de plata en el Mundial 2002, medalla de plata en el Campeonato FIBA de Américas del 2003, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ¿quién se olvida de ese campeonato? Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y medalla de oro en los Campeonatos FIBA Américas del 2011. Pues como premios individuales obtuvo el Olimpia de Oro 2003 y 2004, el premio Conex de Brillante 2010, mejor quinteto del Mundial 2002-2006, mejor quinteto de los Juegos Olímpicos 2004, y aparte, cuatro campeonatos de la NBA. No lo tengo presente. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Ah, Federico, me olvidé de pasarte una nota para la pausa. Como ayer no hicimos el noticiero, la realidad es que te le iba a pasar y después me terminé olvidando. Dije, hoy se la mando sin falta. Te das cuenta que estoy haciendo tiempo para cargarla en el WeTransfer porque es cortita, va a pasar rápido. A ver si la podés llegar a meter en la tercera pausa comercial. Mientras tanto, ¿sabés qué? Te voy a leer un mensaje que llegó al WhatsApp del canal, que también viene con un flyer de Ernesto, que dice, hablando de la info que manda Karina sobre la segmentación tarifaria, me llegó un flyer de por Apps Mi Argentina, calculo que es por estar registrado. Tema, última oportunidad de registrarse, más allá del hecho en sí, tiene buenos y fáciles instructivos en los portales, no la invocan en muchas cosas, pero sí en este aspecto, opina el amigo Ernesto Ibáñez, y ahí estaba el flyer que mandaba, que apareció en la app Mi Argentina. Ya te llegó WeTransfer, Federico, confirmame si lo pudiste bajar. Acá hay mensaje también en el vivo de Facebook. Nora Rodríguez, el padre de Rosy bautizó a mis hijos, confirmado, casó a mis viejos, me bautizó a mí, me dio la comunión a mí, bautizó a mis hermanas, creo que también le dio la comunión. Así que el padre Rossi, entonces hoy la misa a las 19 horas, al cumplirse 15 años de su muerte. El padre Rossi, bueno, fundador de la parroquia San Juan Bautista de Paso del Rey y durante muchísimos años párroco de la que hoy es la Catedral de Moreno. Nidia Luz Soto dice, qué orgullo estos estudiantes, eso va tirando por tierra el que la juventud está perdida, nada de eso, estos adolescentes demuestran que tienen vocación, aspiraciones y que los valores del esfuerzo del estudio sirve y mucho, y lo más importante, que son pensantes por motu propio y no arrastrados como conejitos. Felicitaciones, y se refiere a la nota que compartíamos hace un rato con Guadalupe Grasso Villalba. ¿Todo ok, Federico? Confírmame y vamos a la pausa. Perfecto, listo, vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A 2 cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. Último bloque de Manera Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y vamos a hablar sobre lo que sucedió anoche en General Rodríguez, donde en un intento de robo, un delivery se trenzó en lucha con el delincuente y el delincuente terminó muriendo. Vamos a poner la foto ilustrativa, Federico, y le voy a leer lo que escribí hace instante con todos los datos. Es una guía justamente para no olvidarme básicamente de nada. Un delincuente murió luego de trenzarse a golpes con un delivery que impidió un robo a un comercio en el casco céntrico norte de General Rodríguez. El trabajador fue demorado por orden de la justicia, pero recuperaría la libertad en las próximas horas, ya que se consideraría que se trató de una legítima defensa. Hasta el momento, os hablé hace 20 minutos en la pausa larga con una fuente de fiscalía, me confirma que todavía seguía demorado porque faltaba un paso administrativo para decretar su liberación, que tiene que ver con que no tenga pedido de captura, básicamente, el delivery, pasos administrativos necesarios para darle la liberación. El suceso se produjo alrededor de las 22:30 de este miércoles 27 de julio en un kiosco ubicado sobre la calle Almirante Brown al 1318, casi esquina Concejal Pascual Vinachia.
a metros de la portería de ingreso de la empresa láctea La Serenísima. Un delincuente redujo a la empleada del kiosco mientras estaba en la vereda con intenciones de cerrar el comercio. Quiso obligarla a reingresar, pero la maniobra fue detectada por un delivery que también trabaja en ese lugar. El trabajador se trenzó en lucha contra el ladrón mientras la joven víctima del atraco llamaba al servicio de emergencia 911. Las fuentes consultadas indicaron que cuando llegó el primer móvil policial, los oficiales observaron que un sujeto reducía en el piso a una persona. Cuando se acercaron, advirtieron que el hombre que había sido capturado no presentaba signos vitales. Un médico confirmó que había muerto. Habría fallecido por una especie de insuficiencia respiratoria. Personal de la Comisaría Primera de General Rodríguez comenzó las actuaciones por homicidio. La víctima fue identificada como Daniel Zarco, de 28 años, estaba domiciliado a pocas cuadras del kiosco, tendría antecedentes por circular con un vehículo robado. Acá ahí tenía un error. En un vehículo robado. Además, voceros señalaron que también lo acusaban de robos de este tipo en la zona e incluso en ese mismo comercio. La causa recayó en la UFI número 9 del Departamento Judicial de Policía General Rodríguez a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. Rodríguez goza de licencia en estos momentos y por lo tanto está subrogado el doctor Federico Soñora, titular de la UFI número 4. Soñora espera los resultados de la operación de autopsia para confirmar la causa de la muerte. El cadáver presentaba algunos golpes producto de la pelea, pero ninguno de ellos sería fatal. La necropsia sería clave para definir la suerte procesal del delivery. Justamente el trabajador de 26 años y oriundo de la misma localidad quedó demorado e imputado en el expediente, pero sería excarcelado en las próximas horas, diría en los próximos minutos. Solo restaba confirmar si tiene pendiente alguna orden de captura por otro delito, de no existir impedimento que esperaría la culminación del proceso en libertad. Fuentes vinculadas a la investigación afirmaron que todo parece encaminarse hacia un homicidio en legítima defensa y el sobreseimiento definitivo del acusado, del trabajador. Así que anoche entonces, en General Rodríguez, un delivery se trenzó en pelea contra un delincuente que terminó muriendo y ahora investigan las causas de la muerte, porque aparentemente, según los voceros con los que estuve hablando, las distintas fuentes, no habría sido una pelea feroz, por denominarlo de alguna manera, sino que por ahí presumen que tendría algún problema de salud el delincuente que, ante la tensión del momento, terminó muriendo. Así que eso pasó ayer en General Rodríguez. ¿Tenés cargada la sesión, Federico, del Consejo Deliberante? Afirmativo. Vamos a pasar un cachito, estaba hablando Josefina Díaz-Ciar, lo sigue la sesión ordinaria, la novena sesión ordinaria del Consejo Deliberante. A ver qué es lo que dice Josefina Díaz-Ciar del Frente de Todos. Como docente, si lo digo como docente, porque en ese momento yo ejercía la profesión, nuestra vida esté segura en nuestro espacio de trabajo. Entonces me cuesta poder comprender cómo algunos concejales sentados acá se refieren en un homenaje a palabras bonitas que utilizamos para. Segundo, me parece que también nadie podría sacarle el valor a lo que fue el morenazo y a la memoria de Sandra y Rubén de esa manera, porque no creo que ningún morenense no recuerde ese día de una manera triste, de una manera dolorosa y de una manera que, de hecho, creo que a cualquiera de los que preguntan qué estabas haciendo en el momento en que explotó la Escuela 49, todos sabemos exactamente dónde estábamos, qué estábamos haciendo y hasta con quién estábamos hablando. Porque en nuestra memoria, en la memoria colectiva de Moreno, a partir de ese momento empezó a surgir lo que caracteriza a esta comunidad, que es la lucha por los derechos. Moreno es un pueblo que se organiza para luchar por derechos. Y a veces lo tenemos que hacer de una manera dolorosa, desde el dolor, desde la tristeza, como fue a partir de la pérdida de la vida de dos trabajadores de la educación. Pero por otro lado, digo, ¿cómo hacemos para que bueno, esto, en estos momentos, evidentemente, están en medio de un homenaje a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez. El próximo 2 de agosto se cumplen ya 4 años de la tragedia de la Escuela 49. Todavía no hay fecha de juicio. En estos momentos, en el Consejo Deliberante de Moreno, evidentemente hubo una moción de privilegio para hacer algún tipo de homenaje y se han cruzado
algunas opiniones entre el bloque oficialista y presumo que la gente de Juntos. Recordemos que Juan Fernández fue funcionario de la intervención del Consejo Escolar de Moreno, que comenzó la intervención el 25 de octubre del año 2017. La muerte de Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez se produce el 2 de agosto del 2018. Bueno, a ver, los dardos políticos de un lado y del otro. Echarse la culpa a quien no hizo la inversión de qué cosa. Lo cierto es que hay pruebas concretas de la falta de inversión en educación durante la gestión de María Eugenia Vidal. Por ejemplo, esto que les contaba, que mañana vamos a estar compartiendo, que se van a retomar las obras en la escuela secundaria número 9 de General Rodríguez, que había sido abandonada a finales del 2015, como pasó con la escuela Fantasma, la 83 de Altos de la Reja, digamos. Pero también es cierto, y esto es innegable, que Daniel Scioli, más allá de estas obras que quedaron inconclusas, la inversión que se hizo en la refacción de establecimientos educativos también fue bajísima. Fue bajísima. Me acuerdo patente, antes de que se produjera el cambio de gobierno en 2015, creo que nota del 2003, el estado de la escuela 50 de Lomas, digo, a ver, primaria 50 de Lomas, digo, a ver, esto no es... acá aparece la carrera de quién invirtió menos, no quién invirtió más, quién invirtió menos. Así que el Estado en su conjunto es responsable y las administraciones en particular también son responsables del desfinanciamiento de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Tema que seguramente vamos a hablar largo y tendido el próximo día martes, porque los homenajes a Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez comienzan muy temprano por la mañana y seguramente el noticiero, y ya te advierto, Armaño, que vas a tener que levantarte temprano, vamos a estar con muchísima información ese mismo 2 de agosto, cuando se cumplan 4 años de la muerte de Sandra Calamaro y de Rubén Rodríguez. Volvemos a la información en video, y en este caso vamos a estar hablando de una muestra colectiva que se presentó, se inauguró el pasado día sábado en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano. Hay obras de el profesor Guillermo Loverso y de sus alumnos. Estuvimos hablando justamente con el ex director de cultura de la Municipalidad de Moreno durante la gestión de Walter Festa, el artista plástico Guillermo Loverso, y también con sus alumnas Violeta Dewey Music y Cristina Jauregui, que nos contaban lo siguiente. La muestra hace alusión a los 10 años de mis talleres acá en la ciudad de Moreno. Hoy tenemos 20 expositores, de los cuales 18 son de acá de Moreno, son locales. Y bueno, esta es la historia de los 10 años, donde la gente, por suerte, ha encontrado un espacio para expresar sus emociones, ¿no? Contanos un poco sobre las técnicas, digo, son también todos cuadros nuevos, también parte del proceso. La gran mayoría son nuevos, pero tenemos muchos que forman parte de ese proceso de los 10 años. En cuanto a las técnicas, son variadas, pero en su mayoría es pintura al óleo. Bueno, contanos en estos 10 años cómo fue evolucionando en una Argentina tan convulsionada el tema de la cultura y específicamente el tema de la pintura. Sí, a ver, tuve la suerte de formar unos grupos muy lindos de pintura, donde hay gente que viene ya desde hace 10 años, gente que se fue sumando, y lo utilizamos más allá de aprender y de aprender técnicas y demás para precisamente salir de todo esto, de la convulsión del día a día. Entonces es muy lindo para todos, tanto para los alumnos como para mí. Contanos el rango etario de los alumnos. Mayores de 18 años y no hay límite. No hay límite, incluso hasta para empezar. Mucha gente dice, no, pero yo nunca pinté. Y bueno, hay gente que ha comenzado desde cero y hoy está exponiendo. Claro, porque los objetivos pueden ser distintos, digo. Algunos seguramente quieren plasmar alguna cuestión, otro como una especie seguramente. Hay gente que es para poder salir un rato de su casa y bueno,
y lo más interesante de todo es que puedan expresar las emociones, ¿no? Contanos cómo trabajaron en la pandemia, porque no debe haber sido sencillo. No, en la pandemia no estuvimos trabajando. Recién una vez que avanzó todo lo que era el plan de vacunación y habían empezado a bajar los casos y bueno, las autoridades empezaron a flexibilizar lo que fue la cuarentena, ahí recién comenzamos, primero con clases virtuales y después presenciales. Bueno, lo virtual debe haber sido complicado. Sí, más que nada se utilizó para no perder el vínculo y para que la gente pudiera pintar, porque fue de gran utilidad para la gente el tema de tener esta facilidad de poder pintar, ¿no? Creo que los acompañó muchísimo a todos nos acompañó. Bueno, aquellos que quieran ponerse en contacto con vos, participar de los talleres, ¿cómo se lo hacen? Me pueden ubicar por Instagram o por Facebook como Guillermo Loverso Pinturas. ¿Así directamente? Directamente. Y ahí también hay muestras de lo que hacen los alumnos. Sí, totalmente. Ahí pueden encontrar todo. Mi pintura, la de los alumnos, todo. La inscripción abierta todo momento del año. Se puede arrancar en cualquier momento del año, no paramos. Así que ahí estamos, para el que quiera. ¿Es la primera vez que ponés violeta? No, esta es la segunda vez. Pero la tercera, mira, me había olvidado. Cuando fue de las Malvinas también expusimos. ¿Aquí en este mismo espacio? Acá en este mismo espacio. Bueno, me imagino que llegar y ver tanto color. Llena los ojos, el alma, nos hace sentir muy bien todas estas obras que son muy gratificantes para nosotros todos estos trabajos. Bueno, contanos un poco sobre vos, ¿cuándo empezaste a pintar? Y mira, hará más o menos 4 o 5 años que había empezado a pintar, 6, ya me perdí con lo de la pandemia, pero sí, 5 o 6 años que empecé a pintar, no sabía nada de nada y bueno, el profesor nos fue guiando y bueno, ahora estoy muy contenta porque bueno, avancé muchísimo y aprendí muchas cosas. Y... ¿Por qué empezaste a pintar? Para salirme de la rutina, para hacer algo para mí. Estaba comentando a las chicas hoy, ¿no? Nos juntamos mucha gente en la que compartimos el espacio y no solamente pintamos, sino que charlamos, chusmeamos, comemos, tomamos, nos matamos de risa y pasamos momentos bárbaros. Sí, tal cual. Es como el objetivo también. Es digamos, el objetivo, claro. Es terapéutico, sí, es terapéutico. ¿Cuántas obras presentas? ¿Una? No, 3 obras, todos presentamos 3 obras cada uno. ¿Esas 3 obras son de distintos momentos o son nuevas? No, son de distintos momentos. ¿Cuándo comenzaste, medio camino y final? No, de medio camino para acá. ¿Qué son las que más te gustan? No, las elegimos así al azar con el profesor y fue... ¿Temática? La temática, bueno, una religiosa porque puse la madre de Guadalupe. Otra temática, bueno, no con la muerte específicamente, más con la vida, porque son esqueletos pero que tienen horarios, que se llaman los tiempos de la vida, ¿no? Y después hice la paz del mundo. Cristina, en tu caso, ¿cuánto hace que pintas? Y hace 8 años. 8 años con Guillermo y algo había hecho anteriormente, pero dibujo y pintura ahora. Mucho me gustó incursionar en dibujo también, que no lo había hecho, no solo pintura, sino pintura y dibujo, y me encanta, me olvido del mundo, realmente me llega. ¿En tu caso solamente porque te gusta o también había la búsqueda de un grupo de personas que compartieran intereses? Es un todo, porque creo que la de personas, sino que después encontramos a las personas, las vamos encontrando en el camino y ahí es donde vamos relacionándonos más y conociéndonos. Yo en mi caso hay un grupo de amigas, pero es así, nos vamos conociendo y encontrando. Es verdad. Digo que le preguntamos a Violeta, 3 pinturas. Sí, tal cual. De ahora, últimas. Estas las hice últimas. Ya he expuesto en otras oportunidades también, en un par más de muestras, pero estas sí, son nuevas. ¿Con qué temáticas? Y una es de la Madre Tierra, que es todo una imagen de la Tierra, el planeta y lo que uno siente y ve del universo.
otra de un paisaje. Bueno, hoy la muestra va a quedar colgada hasta el fin de mes. Sí, no, sí. Un poco más de hasta el 6. Hasta el 6 de agosto. Para que vengan a visitarla. Porque no solamente, a ver, parece que pueden quedarte, sino también animarse. Claro, claro. Porque a uno le parece mentira que pueda llegar a hacer todo esto y que logre todo esto. ¿Te sorprendiste en algún momento de lo que estaba pensando? Sí. Totalmente. Yo cuando empecé la primera clase le dije al profesor, mira, digo, yo no sé nada, solo el cerito y los palitos que le hago a mis nietos. Dijo, no tengas problema. Y bueno, cuando salió el primer cuadrito chiquito que hice un paisaje tropical, me sentí realizada, es un hijo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la pintura diariamente? No, no mucho, no tengo mucho tiempo. Me dedico a muchas otras cosas y no tengo mucho tiempo. Pero una o dos veces por semana. ¿Y en tu caso, Cristina? Y si puedo, una o dos horas por día, dos o tres días en la semana, pero hay semanas que no, solamente cuando llegamos a la clase. Pero lo haces sin presiones, digamos. No, totalmente. No. Sin presión porque realmente es para disfrutar. Esto es para ponerse tranquila y disfrutar. Fede, avisame, pido que me avises, estoy con otro tema ahora urgente. A ver cómo, porque tengo que escuchar un audio, encima me mandaron un audio. Voy a anticipar una cuestión. Tirame una pausita que es una información de último momento. Tirame una pausita, repetí la última pausa, que quiero confirmar algo urgente que me están pasando. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno. Y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau. Neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A 2 cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14.30
8:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Federico, decime. Bueno, no sé si estamos al aire. Se los comento rápidamente, no sé si estamos al aire o no estamos al aire porque no tengo señal desde el canal. Hay paro en estos momentos en el UPA de Cuartel Quinto. Hay una situación que estaba confirmando hace instantes, aparentemente una agresión contra personal médico del hospital de Cuartel Quinto, por lo tanto se decretó un paro por tiempo indeterminado, es lo que estuve averiguando en estos minutos. La verdad que no sé si estamos al aire o no, y por las dudas mañana vamos, ahora en las redes voy a estar subiendo información y nos reencontramos mañana. Chau.